televisor, está en territorio Pantera. Así es, amigos, sean bienvenidos a su programa TVTEC. Esta es la entrega número 623 en la historia de la televisión del Tecuauchinango. Yo soy Saúl Carballo. Lucila Galloso. Itzel Castro. ¿Cómo nos fue en las fiestas patrias? Platícame el menú. ¿Se cumplió lo del pozole? Se cumplió el pozole, por supuesto. Perfecto, ¿en tu caso? Claro, no podía faltar el pozolito. Muy bien, y bueno, pues creo que todo TVT, creo que ustedes también disfrutando con la familia, con los amigos. Pero Itzel, dime por favor a qué localidades tenemos que saludar, ¿a dónde llega la señal? Nuestra señal llega a Jicotepec de Juárez, Cuauchinango, La Ceiba, Pahuatlán, Venustiano Carranza y por supuesto las personas que nos siguen por YouTube. Así es, en los medios también, a través del internet, andamos con todo también, Lucila, platícame. Claro. Y nos pueden encontrar en las redes sociales como Tecuauchinango, ya sea Facebook, Instagram o Twitter. Y también en nuestra web www.itch.edu.mx. Así es, y yo quiero aprovechar para mandar un saludo, felicitación a mi amigo, compañero y sobre todo mi compadre, maestro Clemente Vázquez González. Déjenme platicarles que tenemos un reto como institución por allá del mes de abril 2017. Vamos a migrar lo que será la nueva norma ISO 9001-2015, recordando que tenemos ISO 9001-2008, esa norma donde garantizamos la calidad que ustedes van a recibir en el servicio educativo. Todo un reto para la institución. Él estuvo, porque es nuestro, aparte de ser maestro, ¿verdad?, que les dé clase a ustedes, él es auditor líder en el tecnológico y recibió un curso por la empresa LRQA en la Ciudad de México. Y tienes que felicitar también a otro de los compañeros. Así es, aún mis más grandes felicitaciones al ingeniero Cupertino Luna Trejo, que estuvo como evaluador en la Expo Ciencias 2016 que se realiza en la UPAEP en la ciudad de Puebla. Así es, y simultáneamente en el tecnológico, otro evento, Lucila, ¿a qué nos referimos? Así es, aún nuestras más grandes felicitaciones para nuestro director general, el licenciado Omar Martínez Amador, puesto que hizo entrega de reconocimiento sobre el taller de manufactura impartido aquí en el TEC. Esto fue para poco más de 20 alumnos de diferentes carreras. Y acá hablamos de reconocimientos, el tecnológico también recibe por parte de Pemex, sobre todo para docentes, unos reconocimientos por unos cursos que impartieron, y de esa misma manera el tecnológico entrega las constancias precisamente al personal de Pemex que lo recibió. Es sobre Excel y sobre grupos efectivos de trabajo, esto en el convenio que se tiene entre nuestra institución y la mencionada paraestatal. Nos vamos entonces con el resumen del programa. Esto es Tech Magazine, te toca. Entrevista con las alumnas que participaron en la estadía de investigación del programa Delfín en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el periodo intersemestral pasado. Entrevista al ingeniero Juan Vargas Ferrer, docente de Ingeniería en Sistemas Computacionales, respecto a sus investigaciones realizadas en su área de conocimiento. Melodía con la rondalla del Tecuauchinango en el festejo de fiestas patrias, organizado por el ayuntamiento de nuestra ciudad en el Jardín Central. Entrevista con Diana Emma Carballo Gutiérrez, alumna de Ingeniería Industrial, respecto a su estadía de voluntariado con Cruz Roja Alemana en convenio con Cruz Roja Mexicana. Recordamos en una selección fotográfica a la estadía laboral en Audi Alemania con el ingeniero Levi Alvarado Sierra, egresado de Mecatrónica. TVTEC charla con los ganadores del certamen Chica Chico Fiestas Patrias de la Escuela Preparatoria Benito Juárez, donde TVTEC participó como jurado. Musical fotográfico del desfile 16 de septiembre en Cuauchinango con la participación de secundarias de la localidad. Entrevista con el gerente de la empresa Global Flop, quien da su opinión como empleador respecto a los egresados y alumnos que han realizado prácticas y residencias en su empresa. Amigos, todo esto y más en TVTEC, nos lo vamos a pasar de lujo y el eslogan dice: ven a Territorio Pantera. La ruta a tu éxito emprendedor. Arrancamos. Ven a Territorio Pantera, la ruta a tu éxito emprendedor. ¿En dónde sucede eso? En el Tecuauchinango. Ingresar es muy fácil. Pregunta por la opción para no pagar ni hacer examen. Estudia nuestras ingenierías: eléctrica, informática, mecatrónica, industrial, sistemas computacionales y administración. Contáctanos. 776-76-260-33. www.itch.edu.mx. Síguenos en nuestras redes sociales. Únete a las Panteras. Amigos, continuamos con más en su programa TVTEC, el 623, y bueno, pues en esta ocasión, en el botón de arranque, acompañando a Saúl Carballo. ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo estás? Más que excelente, Julio. Oye, al hablar de las estadías que se han realizado en este año, en diversos lugares, tanto del país como en el extranjero, hablamos de 17 alumnos en estadías nacionales y fuera de nuestras fronteras, hablamos de otros 6, total 23, y precisamente tenemos algo que tú vas a presentar, que pues me parece que son alumnas tuyas, ¿no?, de sistemas computacionales. Platícame quiénes y dónde, cómo es esto. Bien, pues sí, bueno, fueron alumnas en su momento, ¿no? En algunos de los semestres, ¿verdad?, por supuesto. Ahorita ya están en residencia profesional. Y bueno, es precisamente Sonia y Paola, chicas
estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas, como bien comentas, pues comprometidas, involucradas siempre con sus materias, con su carrera, sobre todo. Bueno, pues ellas tratan de absorber bastante en esas salidas que tienen, la verdad es que les ha ido bastante bien. Y bueno, pues precisamente en esta ocasión vamos a presentar la entrevista que se les realiza de acuerdo a la investigación que realizan del programa Delfín en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, esto en el periodo intersemestral pasado. Exactamente, el periodo de verano, ¿no? ¿Lo vemos, te parece? Sí, claro, adelante. Vamos a ver. Y bien, amigos del Tecnológico de Huauchinango, tenemos una entrevista pues bastante interesante con dos alumnas de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Por favor, de este lado, nombre completo y semestre. Hola, mi nombre es Sonia Joaquín Trejo, del noveno semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. ¿Y por acá? Mi nombre es Paula Márquez Alfredo, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, del noveno semestre. Ok, perfecto. Y bueno, pues el motivo de esta charla es referente a una estadía de investigación que ustedes realizan. ¿Nos quieres decir dónde y cuál fue el periodo en que esta se llevó a cabo? Así es, fue bajo el programa Delfín en el estado de Chiapas, en la Universidad Politécnica de Chiapas, ubicada en Suchiapa. Fue un periodo de 7 semanas. En el caso tuyo, platícanos, ¿cuál fue el proyecto en el que estuviste trabajando? Mi proyecto trató acerca de parte de la construcción y monitoreo de un deshidratador solar indirecto, y pues estuvimos trabajando en ello. El de ella sí fue diferente. Ok, y entonces aquí, Sonia, por favor, platícanos acerca de tu proyecto. El mío fue sobre acerca del diseño y construcción de una CNC que se manejaba a través de comunicación con un software Match 3. El programa se llama Delfín. Esto lo puede buscar cualquier alumno por internet, o también incluso algunos docentes van y hacen la invitación, en este caso el doctor Gregorio, que es el que nos hizo la invitación. Y pues anteriormente ya habíamos ido, pero esto fue otra oportunidad de poder ir a otro lugar. Y pues sí, la verdad es un proyecto, se realiza una estancia muy interesante, donde además de realizar un proyecto también puedes conocer distintos lugares y así. Ok, ¿y cuál es tu enfoque respecto al programa? ¿Por qué participar en este tipo de estadías y sobre todo en el caso del programa Delfín? ¿Por qué invitar a los alumnos para que participen en este tipo de programas? Porque pues es un programa, considero que te deja mucho, aparte de que aprendes, conoces, pones en práctica lo aprendido en la escuela, tus conocimientos, y pues es como si ya trabajaras en sí con alguien profesional en un proyecto en el que tú ya tienes previo conocimiento. ¿Es necesario tener conocimientos avanzados para poder incorporarse en este tipo de programas? Pues no, más que nada es, pues tú al buscar un proyecto buscas un proyecto en el que esté relacionado con tu carrera, en el que tú ya tengas conocimientos, además que al lugar a donde llegas tienes un asesor que él te está brindando apoyo con alguna duda o cuestión que se te presente. En el caso de tu asesor, ¿qué nivel académico tenía? Es un ingeniero en mecatrónica, además ha tenido, anteriormente ha participado en varios concursos de lo que es investigación, y pues es una persona preparada, la verdad. Ok, y bueno, Sonia, también en tu caso, platícanos, ¿cómo es que tú tuviste la posibilidad de asistir a esta estadía de investigación, pero sobre todo tu experiencia con la gente? Sí, no sé si hubo también otros jóvenes de otras instituciones, y pues en el caso de tu asesor, platícanos también su nivel académico. En este caso el asesor fue el mismo, también un ingeniero en mecatrónica, pues la verdad se portó muy accesible con nosotros, cualquier duda que tuviéramos él nos la resolvía, y sí, la verdad fue una experiencia muy bonita porque conoces a muchas personas de otros lugares, alumnos que de la misma carrera o de distintas carreras, y pues además de que compartes tus conocimientos, también ellos te comparten lo que ellos llevan ya. Se enriquece, ¿no? Sí. Sobre todo en este tipo de actividades. Y bueno, ¿qué le dirías a tus compañeros que vienen semestres atrás de ustedes para que participen en estos programas? Pues que por supuesto aprovechen este tipo de programas o de oportunidades que se les dan, porque no cualquiera puede ir a este tipo de proyectos de investigación, ya que se requieren ciertos requisitos. También el promedio es un requisito, pero pues yo creo que si tenemos las ganas, es muy importante, o más bien es muy satisfactorio la experiencia que te llevas.
¿Con qué te quedas de manera personal y profesional? Pues me quedo con mucho porque sí aprendí cosas nuevas, además de que también implementé cosas nuevas al proyecto en el que estaba realizando, y pues me quedo con ganas de volver a ir a otro verano científico. Ok, perfecto. Y acá de este lado, ¿con qué te quedas de manera personal y profesional? Pues fue una gran experiencia, aprendí mucho de la persona con la que estuve trabajando, porque fue también un trabajo, podría decirse, en equipo. Hubo otras personas con las que estuve colaborando en el proyecto, y pues sí, se aprende mucho. Bien amigos, qué bueno que siguen con nosotros en su programa TV Tech, y bueno, pues en esta ocasión acompañando a Laura. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue de fiestas? Muy bien, estoy maravillosamente feliz, iniciando la semana, y pues muy contenta. ¿Qué tal esa cena de 15 a 16? Pues muy padre, esas fechas de por sí son muy bonitas. Muy bien, pero vamos con información, tecnología sin barreras. Y bueno, tenemos una entrevista que se le realiza al ingeniero Juan Vargas Ferrer. Claro, es así, es docente de ingeniería en sistemas computacionales y nos habla respecto a sus investigaciones realizadas en su área de conocimiento. Así es, vamos a ver qué nos ha preparado Juan, sobre todo platicarnos acerca de que, bueno, pues en estos últimos meses ha estado investigando acerca de proyectos que tienen que ver con la carrera, básicamente. Y bueno, pues qué mejor que lo escuchemos, ¿te parece? Claro, vamos a ver. Adelante. Ingeniero, ¿qué se siente pertenecer a la academia donde en algún momento fue estudiante? Pues bueno, es una satisfacción en lo personal porque nunca imaginé que mis maestros, que en algún momento me dieron clases, hoy sean mis compañeros y con los cuales podemos desarrollar varias cosas, desarrollar ideas y más que nada en pro de los estudiantes. Pues bueno, día a día he ido aprendiendo de mis alumnos, nunca dejamos de aprender de ellos y pues es una satisfacción. Hace apenas algunos días algunos chavos se titulaban y es grato cuando te reconocen que gracias a uno han logrado un título y que ya pueden desarrollarse como profesionales. Claro que sí. Bueno, sabemos que recientemente ha estado realizando proyectos dentro de lo que es el Tecnológico Huauchinango. ¿Qué nos podría platicar? Pues bueno, hemos estado incursionando en lo que es el área de la investigación. Es un área que ahorita en la actualidad, dentro de las universidades, tanto tecnológicas como institutos tecnológicos, pues es un área trascendente, por así decirlo, del quehacer docente y también en compañía de los alumnos. El año pasado, precisamente hace casi un año, en octubre, realizamos una publicación, un artículo en un congreso internacional en Colima. Hoy en día tengo, en lo personal, junto con algunos compañeros, estamos en espera de las revisiones de algunos proyectos en congresos en Coatzacoalcos, Ixtapa, y ya tengo aceptado prácticamente uno en un congreso en Monterrey. De lo que he estado incursionando, sí, tenemos hasta ahorita una publicación ya en un congreso. Estamos en espera. La semana pasada recibí la aceptación de uno, solamente con algunas correcciones, y en posteriores días, yo creo más tardar en esta semana, estaría yo recibiendo las respuestas de los demás. ¿Y cuál sería su objetivo profesional al desarrollar la investigación? Pues principalmente es poder transmitir lo que es lo que uno está trabajando dentro de la institución con alumnos de la región para poder trascender a nivel primero regional, posteriormente quizás estatal y por qué no internacional. ¿Por qué considera importante realizar investigación dentro de lo que es ingeniería? Es importante porque aunque no lo queramos ver, hagamos una tarea, dejemos algún trabajo, de una u otra manera estamos realizando investigación, que no parece como tal, pero es parte del quehacer. Hoy en día, si ustedes se quieren titular, por ejemplo, tienen que hacer un proyecto de investigación, llevan materias de taller de investigación. Por lo tanto, pues es muy importante realizar esa actividad. Claro que sí. Y bueno, ¿el Tecnológico de Huauchinango cuenta con la infraestructura y el equipo para realizar estas investigaciones? Claro que sí. La principal infraestructura es el personal docente junto con los alumnos. Esa es la principal infraestructura. De ahí a lo demás, nosotros podemos desarrollar prototipos y propuestas de diseño. ¿Qué consejo les podría dar a todos los alumnos de ingeniería respecto a su investigación?
Pues que no echen en vano lo que algunos docentes les dicen sobre lo que es el área de la investigación, que lean, que estudien, que sean autodidactas y más que nada que no se queden con mucha de la información que hay en internet. Hay libros, hay artículos científicos, etcétera. Bueno, y por último, ¿recomendaría el Tecnológico de Huauchinango para estudiar sistemas computacionales? Por supuesto, y no solamente la carrera de sistemas computacionales, sino todas con las que cuenta la institución, estamos, yo me considero que estoy lo suficientemente preparado para poderles impartir clases. ¿Qué tal, amigos? Y continuamos con este subprograma TV Tech. Mi nombre es Itzel y me encuentro con Mario. Mario, tenemos un evento en el cual participa el Tecnológico, ¿es así? Así es, efectivamente, esto aunado a nuestras fiestas patrias, que bueno, todavía estamos en el mes de septiembre, estamos por culminar uno de los meses, más, yo creo que más trascendentes, sí, de nuestro país. Y pues bueno, en este caso, la rondalla estuvo ahí participando en el evento que hizo el ayuntamiento de Huauchinango. Y pues bueno, inclusive participó con una canción, que esto también ha aunado a uno de los grandes cantantes, ¿no? que hace poco tiempo se nos fue, a Juan Gabriel. Pues bueno, hicieron un poco de alusión con esta canción que se llama Ya lo sé que tú te vas. Está muy bonita, ¿no crees? Sí, está muy padre. Bueno, yo creo que todas sus letras. Sí, realmente todas sus canciones de Juan Gabriel, muy trascendentes. Desgraciadamente la mayoría hablan así como que de desamor, pero hay unas que como, bueno, dices tú, ¿no? Me identifico con esa canción. Así es. Y pues bueno, ¿qué te parece si la escuchamos? Estoy
Bien, ya estamos en Mundo Emprendedor. Saúl, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Más que excelente, siempre con el gusto de presentar las cosas nuevas en el tecnológico. Lo que van logrando poco a poco ustedes, los alumnos y también nuestros exalumnos. ¿De qué se trata lo que tenemos platicado? Claro, como es este caso, ¿no? Vamos a presentar una entrevista con Diana Emma Carballo Gutiérrez, alumna de Ingeniería Industrial, respecto a su estadía en Alemania. Así es, en Alemania, una estadía que ella logra, que ella consigue por parte de Cruz Roja. Es un convenio entre la Cruz Roja Alemana y la Cruz Roja Mexicana. Va a estar en, fíjate, en el estado de Baden, que es uno de los estados sureños de Alemania. La ciudad se llama Friburgo y bueno, pues ella va a estar en una zona de viñedos que va a estar, que será a unos cuantos kilómetros de la frontera con Francia, también unos cuantos kilómetros de la frontera con Suiza, un lugar bastante bastante interesante donde va a realizar una actividad, su actividad es con una estancia de adultos mayores, colaboración con Cruz Roja. Imagínate todas las competencias que se van a desarrollar estando en el país europeo, estamos hablando de un año y obviamente el tecnológico todas las facilidades le dio. El licenciado Omar Martínez Amador ya le mandó las felicitaciones y pues obviamente toda la apertura por parte de la institución para que ella vaya y regrese obviamente para finalizar su ciclo académico, porque ella está en octavo semestre, regresaría al noveno. Interesante, ¿no? Qué padre, súper interesante, una vemos? Gran experiencia. Así sí, es, vamos a ver. Hola amigos, y en esta ocasión estamos realizando una entrevista a nuestra compañera Diana Emma Carballo Gutiérrez, alumna de Ingeniería Industrial. Emma, cuéntanos, ¿en qué consiste la estancia que lograste obtener con Cruz Roja Alemana? Hola, ¿qué tal? Soy Diana Emma. Bueno, yo conseguí una estancia de un año en Alemania para realizar trabajos de voluntariado. Y coméntanos, ¿cómo se llama el programa al que asiste y quiénes van? Bueno, mi programa se llama Belvars, que significa apertura hacia el mundo o hacia el mundo. Vamos 20 mexicanos y 10 chilenos en esta ocasión. El próximo año van mexicanos y peruanos. Y bueno, cuéntanos, Diana, ¿en qué consiste este programa? Bueno, este programa está pensado para realizar una estadía de un año en Alemania, haciendo actividades de voluntariado, tanto con niños, adultos mayores. En mi caso, yo trabajaré con adultos mayores. ¿Y cuándo inicia? ¿Dónde se realizará esto? Bueno, empezará ya ahorita a finales de septiembre y se realizará en lo que es la zona de Friburgo, al sur de Alemania, muy muy cerca de lo que es la frontera con Francia y Suiza. Platícanos, ¿qué se tomó en cuenta para que tuvieran una aceptación, te invitaran a asistir a este evento? Bueno, la convocatoria se abrió desde más o menos febrero y marzo. Para mí lo que me contó mucho, igual que mis compañeros seleccionados, fue que en alguna ocasión ya en nuestra vida hemos sido voluntarios al menos una vez. Yo voluntaria en Cruz Roja ya también, lo que es el idioma alemán, los que ya lo teníamos, el interés que a lo mejor teníamos para aprenderlo como una herramienta más para desarrollarnos allá. Y bueno, en mi caso también el haber ya participado y haber estudiado lo que es técnico en urgencias médicas para Cruz Roja. Bien, Diana, platícanos de Friburgo, ¿dónde está, dónde se encuentra, qué otras actividades vas a realizar y con quiénes? Bueno, yo voy a estar viviendo, como les comentaba, en la zona de Friburgo, Freiburg, que está al sur de Alemania, en el estado de Baden. Es ya lo que es la Selva Negra, muy conocida también. Voy a estar muy cerca de la frontera de Suiza y de Francia. Mi ciudad donde voy a vivir se llama Wolfsburg y donde voy a trabajar se llama March. Es muy cerca del río Rin. Las actividades que voy a realizar, bueno, van a ser trabajar con adultos mayores, ayudar a las personas responsables que los cuidan el día a día. Yo voy a estar apoyando ahí. Muy bien, ¿y qué harás llegando a Alemania? ¿Qué harás durante tu residencia junto con los adultos mayores? Bueno, como les comentaba, durante mi trabajo voy a apoyar a las personas responsables del cuidado en esta estancia de adultos mayores de personas alemanas. Al llegar vamos a tener lo que es un seminario y un curso de bienvenida por parte de las personas que nos reciben en Alemania. Vamos a tener ya la interacción con familia de acogida, que es con quienes voy a vivir todo un año. Y bueno, va a empezar a convivir con lo que es la cultura y el día a día en Alemania. Diana, nos has contado que esta va a ser una gran experiencia para ti, va a ser una gran oportunidad porque, bueno, tenemos un gran reto, bueno, para ti, que es que allá en Alemania es un idioma totalmente diferente. ¿Cómo resolverías este problema del idioma? Bueno, ya nos estuvimos preparando, los que somos mexicanos y los chilenos, estuvimos alrededor de 3-4 meses, estuvieron en un curso del idioma alemán básico y por mi cuenta también me preparé en clases especiales de alemán en la Universidad de Hidalgo para poder empezar a romper esta barrera del idioma.
Y ya entraos ahora sí en gastos, ¿este programa cómo lo financia? Bueno, el programa tiene la gran ventaja de que va a ser financiado tanto por Cruz Roja Alemana, el gobierno alemán, las entidades con quienes vamos a trabajar, que las conocemos como entidades ejecutoras, y también con las familias con las que vamos a llegar a convivir un año. Bueno, nos informaron que también nuestro director, el licenciado Omar Martínez Amador, te ha mandado felicitaciones. ¿Qué opinas al respecto sobre este apoyo que te está otorgando tanto nuestro director como el instituto? Bueno, estoy muy contenta, muy muy feliz realmente de sentir este apoyo. En repetidas ocasiones el licenciado Omar Martínez me ha mandado sus felicitaciones y bueno, agradecer también el apoyo de mis compañeros y de mis docentes que a lo largo de este último semestre me han apoyado muchísimo. Y bueno, son también, yo me siento muy tranquila de poder ir a Alemania, hacer esta estadía y regresar con todas esas experiencias a terminar mi carrera profesional. Amigos, ya estamos en Tecnotour y como ustedes saben, esta sección, pues bueno, habla de viajes, sobre todo al extranjero, de diferentes partes de la República, desde el punto de vista de los jóvenes, jóvenes egresados o también jóvenes que están estudiando aún y quieren seguir progresando, ¿no es así, Lucila? Claro, Mario. En esta ocasión vamos a hablar de un compañero que es egresado de aquí de nuestro tecnológico. Su nombre es Levi Alvarado Sierra y él estuvo en Audio Alemania. Así es, efectivamente, él estuvo en Neckarsulm, por decirlo. No tengo más muy específico. Buen, exactamente, no tengo muy buen acento alemán, ¿no? Pero efectivamente ahí él estuvo el año pasado. Él pues bueno, ahora ya tiene otros proyectos. Tuvo la oportunidad de estar colaborando en Audi y pues bueno, tiene otros planes. Sí, y esperemos que le vaya muy bien a nuestro compañero. O no, Mario. Sí, sin más, vamos rápidamente con esto y seguimos aquí en Tete. En TV Tech Charla Con, en donde vamos a presentar a los ganadores del certamen Chique Chico Fiestas Patrias de la Escuela Preparatoria Benito Juárez. ¿No es así, Julio? Así es, Laura, y es donde estuvieron presentes nuestros compañeros de TV Tech, precisamente como jurado estuvo Saúl Carballo y estuvo nuestra compañera Itzel. Itzel Ruiz. Uh-huh. Así es, y bueno, pues vamos a ver esta fiesta que tuvieron en este certamen de Chico y Chica de la Prepa Benito Juárez. Un saludo, por cierto, a su director, el maestro Juan Aurelio Villa Velázquez, quien, bueno, pues otorgó todas las facilidades ya estando presentes nuestros compañeros en esta institución. Sin más, ¿te parece? ¿Lo vemos? Claro, vamos a verlo. Adelante.
Amigos de la preparatoria Benito Juárez, con la ganadora del certamen Chica Fiestas Patrias 2016, tu nombre completo y semestre, por favor. Liliana Trinidad Carrera Álvarez, del primer semestre. Bueno, una, ¿por qué animarse a vestir precisamente este atuendo tan mexicano, tan bello, y obviamente participar en este certamen? ¿Cómo te animaste? Ah, pues me animé por mi patria, porque a pesar de que pasó la revolución, hoy es un día muy, pero muy para mí, muy importante, porque es México y es donde nací, es mi patria. Muy bien. Ahora, platícame en la cuestión académica, ¿cómo nos sentimos en la prepa Benito Juárez? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo es tu grupo? Y obviamente, ¿cómo sentiste el ambiente del certamen? Es muy bonito, porque como somos muy pocos, todos nos conocemos y todos nos apoyamos. Aquí no hay discriminación ni nada. Es muy bonita esta escuela, me encanta. Vimos un detalle bastante importante en lo que es el certamen. El hecho de que te acompañas de un caballo, vas, digamos, en la parte superior del mismo, luciendo, ¿verdad?, como tú, una dama mexicana. ¿Por qué atreverse a traer un caballo, digo, este certamen? O sea, esa presencia tan digna que tuviste. Bueno, para dar un certamen yo digo que hay que dar todo para ganar. Y si no es todo, pues no es nada. Por eso lo traje. A pesar de que no sabía montar, me arriesgué. Eso es bueno, ¿no? Tomar el riesgo, animarse a hacer algo diferente, porque bueno, pues fue la única, ¿no? Digamos, se te ocurrió hacer esta innovación. Platícame la presencia de la familia. Vimos que están, no sé, tus papás, a los hermanos. ¿Quiénes te estuvieron acompañando a lo largo del certamen? Toda mi familia, mi mamá, mi papá y mis hermanos. Y mi hermano Agustín, que también estuvo bailando mucho. El papá orgulloso, ¿qué te dijo ahorita que ganaste? Ay, qué felicidades, que está muy orgulloso por mí, por participar en uno de estos concursos de México. Perfectamente bien, amigos. Continuamos, TVT, que ella es la ganadora del certamen Chica Fiestas Patrias en la prepa Benito Juárez, Liliana. ¿Qué tal, amigos? Y seguimos transmitiendo desde aquí, desde la preparatoria, licenciado Benito Juárez, y me encuentro con el ganador. ¿Me podría decir tu nombre y semestre, por favor? Mi nombre es Gerson Alessandro León Barrón, soy del primer semestre. Bueno, ¿cuál fue tu primera impresión al escuchar tu nombre como ganador de este certamen? No, pues felicidad, porque pues yo pensé que me iba a costar trabajo, pero pues no, todo resultó bien y pues me siento feliz de haber ganado. ¿Cuáles fueron tus decisiones que tomaste para entrar a este certamen? Pues lo primero, el apoyo de mi salón y todos mis compañeros, y pues también los demás compañeros de la institución. Eso fue lo que me ayudó a eso. ¿Qué consideras que fue como primer objetivo los jurados, bueno, al calificarte a ti y decidir que tú fueras el ganador? Pues fueron bastantes cosas, porque aparte de lo de los jueces, sí fueron mis compañeros y todo. Me puso un poco nervioso, pero ya al subirme, pues me sentí mejor. ¿Qué actividades posteriormente te gustaría realizar en tu escuela? Pues no sé, voleibol, que es lo que practico prácticamente. Bueno, amigos, esta fue una pequeña entrevista que le realicé al chico Gerson, ganador del certamen de aquí de la preparatoria licenciado Benito Juárez. Mi nombre es Itzel Castro y seguimos con más. Bien, amigos, ya estamos en Top Tech de Fotografía y tenemos información muy interesante, sobre todo con este mes, como ya lo platicábamos, un mes muy importante para nuestro país. Itzel, ¿qué me quieres contar al respecto? ¿Qué te quiero contar al respecto? Bueno, tenemos un musical fotográfico acerca de nuestro pasado desfile del 16 de septiembre, en el cual participan las secundarias de esta localidad. Efectivamente, un desfile, pues bueno, obviamente ya que año con año se realiza aquí en Huauchinango, obviamente en diferentes partes del estado, y pues bueno, en este caso captamos imágenes al respecto. Itzel, ¿tú dónde estabas más o menos en ese momento? Ese momento yo estaba es la calle Matamoros, ahí por la XMG. Ahí me encontraba. A ver, pues bueno, algunos seguían festejando todavía en vivo, como dicen, y algunos otros, pues bueno, pues la verdad, se la pasaron muy bien. Y también felicidades a toda la familia, que por supuesto este es un día muy, muy interesante para que se reúnan, el pozole. Convivan. Bueno, efectivamente, se viene, imagínate, está el pozole, luego se viene el Día de Muertos, el mole. Luego se viene Navidad, Año Nuevo, las posadas. Ay, hombre. No. ¿Qué más de las posadas? Sí, ¿qué más de las posadas? Todavía falta en enero lo de Reyes, imagínate. No, ya sí. Mejor ni hablamos. Vamos rápidamente con esto y seguimos con más. Era de madrugada cuando
estamos en contacto. En esta ocasión estamos realizando una entrevista al gerente de la empresa Global Flock. Saúl, cuéntanos, ¿de qué trata esta entrevista? Es una entrevista bastante interesante porque, mira, este señor nos da la opinión como empleador. Esas características que ha visto en los chicos que han llegado del TEC Huauchinango a su empresa, sobre todo realizando lo que era residencia profesional. Tú lo sabes, el noveno semestre es precisamente realizar la residencia, así como prácticas profesionales, situaciones ya reales, vamos a decirlos ya, en el trabajo cotidiano. Y bueno, pues obviamente él puede dar esas características que ha visto positivas en el alumno del TEC Huauchinango, y a ti como alumna te puede servir para decir, bueno, eso requiero hacer ya cuando esté en la situación real en un trabajo, ¿no? Estás en lo correcto, Saúl, y tienes mucha razón, puesto que en nuestra carrera, Ingeniería de Administración, englobamos todo lo que viene dentro y fuera de una empresa. Así es, y obviamente eso también lo trasladamos a cualquiera de las demás ingenierías que tenemos en el tecnológico. ¿Lo vemos, te parece? Vamos a verlo, Saúl. Global Flock es una empresa que viene de origen alemán, nace a partir de un requerimiento de una armadora que fue Volkswagen. Inició originalmente como WMS Flock Technic, para el proceso de flocado de la guantera del Jetta 4 y del descansabrazo del NB también. Posteriormente se estuvo desempeñando durante algunos años específicamente en el flocado hacia Volkswagen. Después de la recesión económica, la empresa tuvo que surgir un cambio muy fuerte. Perdió algunos proyectos y pues tuvo que salir a buscar para diversificarse, buscar nuevas oportunidades de mercado. A partir de eso, bueno, nace Global Flock, ya con capital mexicano. Yo soy el gerente de producción del grupo, de ambas plantas. Estoy a cargo de la parte productiva y también de la parte de mantenimiento. Trabajo mediante coordinadores de área, ¿sí? Y mis funciones principales, bueno, es hacer la parte de la producción, que se cumplan las entregas de los clientes. También estoy involucrado en la parte de los proyectos, fuertemente en la parte desde que nace un proyecto, en el desarrollo de nuevas líneas de producción, nuevos conceptos. Y bueno, asistimos a la dirección en el desarrollo de herramientales, desarrollo de algunos prototipos, también en nuevos, generar nuevas áreas de oportunidad dentro de lo que es la parte del flocado. En general es muy bueno. Los chicos se muestran competentes a la hora de asignarles tareas, son comprometidos y cumplen con los objetivos. Tú les das una tarea, ellos cumplen con esa tarea, que es algo de lo que realmente me pareció muy, muy importante. Les gustan los retos también, eso hay que reconocerlo. Sabemos que tienen poca experiencia, sabemos que hay ciertas áreas que hay que fortalecer. Sin embargo, pues todos fuimos estudiantes algún día, todos también fuimos a tocar puertas para poder hacer nuestras prácticas profesionales, y también nos encontramos con el problema de que al no tener experiencia no tuvimos tanta libertad. Yo creo, estoy completamente seguro, y es algo que la dirección también comparte, es que en la medida que nosotros demos oportunidades a estos chavos, ellos van a poder desarrollarse, van a poder darnos mucho más soporte, ayudarnos. Y algo que notamos en estos chicos es que les gustan los retos, que son comprometidos. Principalmente es que son muy comprometidos. Es muy marcado también, son agradecidos, los valores son muy importantes. Sé que en la zona donde está ubicado el TEC no hay mucha industria, no hay muchas áreas donde desarrollarse, y eso también genera un nivel de competencia también y de poderse mostrar. Algo que veo mucho en ellos es la humildad, la honestidad, la responsabilidad. Ellos, bien, muchos de ellos tal vez no conozcan más que su entorno. Entonces, al integrarlos ya dentro de nuestro grupo de trabajo, al salir a conocer cosas nuevas, eso veo que en ellos nace esa hambre de querer conocer más cosas, de saber que en el mundo hay más cosas, hay cosas distintas. Entonces, es algo que se ha diferenciado, que se ha mostrado mucho en el caso de estos chicos, ¿sí?
es algo de lo que me ha convencido, que me da también la tranquilidad el de llevarlos a una zona muy retirada de sus hogares, donde tienen que valerse por sí mismos, donde tienen que poner pues esos valores que ellos aprendieron en casa, y también esa formación que recibieron en la institución, porque también la escuela tiene una gran participación de responsabilidad en estos chicos, con los consejos que reciben de sus asesores, el seguimiento que tienen con sus propios maestros dentro de los proyectos, es lo que ha marcado mucho la diferencia contra otros practicantes con los que hemos trabajado de otras universidades. Hemos llegado al final de nuestro programa TV Tech número 623. ¿Con qué te quedas, Saúl? ¿Con qué me voy a quedar? Con el Tecnotour. Sin duda, el hacer remembranza de esta estancia que realizó el ingeniero Levi Alvarado Sierra, egresado de mecatrónica, pues por tierras europeas, en Alemania, específicamente en la planta de Audi en Neckarsulm. Fíjate que él regresa a Audi. He platicado con él y él sigue con grandes proyectos, ¿no? Él, su idea es o regresa a Alemania o se va a Estados Unidos. Hay algunas propuestas que ya tiene en puerta y es un buen ejemplo para ustedes, ¿no? ¿Cómo lo ves? Claro, es un gran ejemplo. Bueno, desde que llegué a la institución, pues siempre he visto su nombre, hemos hablado de él, parte y pues sí, es como una motivación. Aparte de la imagen, todos, de la difusión y, como decíamos, el ejemplo para ustedes. Y bueno, pues ¿por qué he recordado en este programa? Pues el hecho de la presencia de otra de nuestras alumnas, en este caso en Friburgo, Alemania, obviamente con una estadía por parte de Cruz Roja Mexicana, Cruz Roja de Alemania, que estaría por un año, pero al final de cuentas alumna del TEC Bauchinango, específicamente en el área de Ingeniería Industrial. ¿Tú con qué te quedas del TVTEC? Platícame, Laura, por favor. Pues yo con Top Tech de Fotografía. ¿Por qué? Por el desfile, por la fecha, por el mes, por todo. La mente patrio, ¿no? Creo que la pasamos muy bien todos. Siempre fue en la cena de tu casa el pozole que habías comentado la semana pasada. Claro, sí. Yo creo que todos, ¿no? Creo que todos los TVTecos y TVTecas, aunque sí sabes cuál es el platillo oficial durante todo el año, ¿no? De nosotros, ¿no? ¿Cuál es? Los tacos. Tacos al pastor, ¿verdad? Pero bueno, obviamente ahorita teníamos que ser la excepción y nos íbamos por el pozole. Vamos a regresar la próxima semana con más de TV Tech. Les agradecemos obviamente su atención, más materiales como cada semana lo hacemos nosotros. Obviamente un agradecimiento a nombre de todos mis compañeros, también a nombre del licenciado Omar Martínez Amador, nuestro director general. Yo soy Saúl Carballo. Laura Castellán. Y el eslogan dice: ven a Territorio Pantera, la ruta a tu éxito emprendedor. Hásela de lujo en la semana. Ven a Territorio Pantera, la ruta a tu éxito emprendedor. ¿En dónde sucede eso? En el TEC Bauchinango. Ingresar es muy fácil. Pregunta por la opción para no pagar ni hacer examen. Estudia nuestras ingenierías: eléctrica, informática, mecatrónica, industrial, sistemas computacionales y administración. Contáctanos. 776-76-260-33. www.itch.edu.mx. Síguenos en nuestras redes sociales. Únete a las Panteras.